Nico, bueno, qué orgullo, qué placer, qué satisfacción nuevamente estar con vos. Quiero comunicarte y decirte que el pensamiento de ustedes estará descifrado en la palabra que me extrañaban, porque hace como 13 meses que no los veo. Sí. Buenas noches. Ante todo, buenas noches. La verdad que bueno, es un gusto que pueda estar acá en la agencia oficial Ford de la ciudad de Rafaela. Un clásico que bueno, siempre tenemos los días jueves, ¿no? Antes de carrera, poder estar compartiendo y, bueno, para mí es un gusto que pueda estar acá, ¿no? Digo yo, si no lo veo al Nico, no me voy. Estuvimos firmando el partido de fútbol dentro del estadio de Atlético de Rafaela. Imaginate la adrenalina que pasa por la persona del popular Marano. Estar con el árbitro que diga, con el señor Truco, y pisar ese césped maravilloso fue apoteótico, Nico. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es un clásico también. Recién estuvimos justo en la conferencia. Que bueno, que después del partido se haga, después de la conferencia se haga el partido. Más que todo también para ayudar, ¿no? Con los alimentos. Y bueno, creo que es algo muy lindo, ¿no? Muchos corredores de autos, bueno, dirigentes, políticos también que se hacen presentes en la cancha de fútbol de primera división, es muy importante, es algún sueño muy lindo, ¿no? Nico, pero vos sabés la adrenalina más espectacular, pero más que fuera de serie, ver vestidos a tus compañeros de jugadores de fútbol. Corría una adrenalina, lo veía a Jonito de Benedetti, lo veía a Matías. Matías estaba al lado tuyo, me dijeron, y yo no te vi a vos. Pero no lo habrás tomado a mal que no te quise hacer una nota. No, no. No, no, la verdad que bueno, tuvimos la oportunidad de estar con un grande como es Matías Rossi, bueno, el puntero del campeonato del turismo de carretera, y bueno, la verdad que es muy importante poder ir mirando todas las cosas, ¿no? De un piloto muy grande. Y bueno, compartir, ¿no? La presentación de la carrera. Uno hace todo esto y bueno, después ya viene toda la actividad, ¿no? Que es lo más importante, eso es lo más lindo de todo. Así que bueno, tranquilo, esperando poder hacer un gran trabajo ante mi gente, poder buscar la carrera, ¿no? ¿Dónde los pagos que nosotros tuvimos presente, que fue una noche espectacular y fuera de serie con el chico Panero? Sí, sí, estuvimos presente en Ramona, compartiendo con muchos amigos también, así que bueno, creo que va a ser, viene haciendo también un gran campeonato en el karting, y bueno, ahí estuvimos presentes la última vez que nos vimos, así que bueno, nos volvemos ahora, a ver después de ahí. Ahora sí, ahora prepárate, ahora, te voy a dar una noticia que te va a convulsionar. ¿Ah, sí? Y está hecho con el mayor de los cariños, porque viste que el popular Marano es capaz de hacer cualquier cosa, siempre con ética profesional. Te voy a hacer un regalo, que esto no lo tiene cualquiera. Sos uno de los predilectos de la gente de turismo de carretera. Lo vi. Esto que te voy a entregar a vos, que se lo entregué a Matías, esto lo tiene su santidad, el Papa Francisco. Bueno. El mismo que hizo el tema del popular Marano, Julio Alberto Maidana, hizo este tema, se llama Papa Francisco, y te ruego que lo escuchen en computadora, no en cosas obsoletas porque no lo tira. Pero está hecho o dedicado con todo respeto hacia vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el regalo. Siempre, cada vez que nos vemos, siempre tenemos un regalo de usted hacia nosotros, así que bueno, lo estaremos escuchando. Y bueno, nuevamente agradecerle por estar acá presente, ¿no? Creo que es un orgullo para nosotros que todos los medios de comunicación puedan estar acá en la agencia Ford de Rafael. Así que bueno, invitarlos también a la carrera. Creo que va a ser una gran carrera, una gran fiesta del turismo carretera y el TC Pista, así que bueno, espero que lo puedan disfrutar y compartir más que todo con amigos, ¿no? Llegar al autódromo y en cada lugar determinado que te digan llegó el popular Marano y vos sos parte de la CTC, te estremece y te pone piel de gallina y te atienden como te atienden, para mí no tiene precedente. Yo creo que lo gané a ese galón. Sí, sí, obviamente, creo que todos los periodistas que están ahí trabajando, en el caso tuyo también, creo que es muy importante. Y bueno, hoy la CTC tiene sus méritos también, ¿no? De poder respetar a cada uno de los periodistas. Así que bueno, es muy bueno que pueda estar durante todo el fin de semana. Y vos que estás en el círculo más importante y fundamental de todos los corredores del país, vos no dudás que me quieren todos. No, obviamente que te quieren todos. Y bueno, por eso fue la invitación también a la conferencia de prensa de la CTC, acá en nuestro presente también. Así que bueno, espero que pueda disfrutar la noche y como todos los televidentes, ¿no? Bueno, Nico, gracias profundamente a la diferencia que tuviste con el popular Marano.com y los invito a que vos digas en esta pantalla, así que va a ser grande, voy a que la vea el mundo. Miren la página del popular Marano.com. Bueno, lo vamos a decir. Pon el CD. Tienen que mirar la página del popular Marano.com
Y bueno. Y que agradecer. Está su santidad. Y todos los videos del popular están todos bendecidos porque su santidad los bendijo a todos. Y esto va con el cariño y el afecto más grande de Nico. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, lo vamos a estar escuchando. Y nuevamente gracias por el obsequio. El primero que recibimos antes de la carrera, así que seguramente nos va a traer suerte. Y guarda que no ganes. ¿Y si ganas? Porque sí. Yo doy mucha suerte, guarda. Y pensá en mí. Bueno, vamos a empezar en el popular Marano cuando ganemos. Ojalá que se nos dé y disfrutar el fin de semana, no como dije antes. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho.